Massa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por Miley la elección pasada. Eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad. Para Massa es ideal que haya neutralidad, porque con neutralidad no crecería Milei. Cristina Pérez habló de una encuesta en la que al menos el 60% de los votantes de Juntos por el Cambio se vuelca a Milei. Durante estos días, la ruidosa reacción del radicalismo más nacionalista contra el apoyo de Macri a Milei decantó hasta dejar en claro que lo que pasaba en realidad es que ellos apoyaban a Massa. La movida fulminante del expresidente en la cumbre de Acasuso dejó en evidencia un juego de duplicidad que no era nuevo. La relación Morales-Massa es una sociedad de antigua data y podemos decir incluso que tiene carácter político y hasta empresarial. Lo que hay que reconocer es que Siempre hubo muchas más coincidencias entre Morales y Massa que las que jamás hubo entre Morales y Macri. Se concentra entonces del lado de un Sergio Massa, que aunque ande por los canales de TV repitiendo que él no es Kirchnerista, tiene el núcleo duro K como mayor base de sustento y a la señora Kirchner escondida tras el cortinado. Por el otro lado hay la propuesta de un país abierto al mundo, con economía de mercado y una impronta modernizadora del Estado, que no reconoce referentes tradicionales, sino un expresidente como Macri, que comenzó su propio partido como outsider de los grandes espacios y se concentra del lado de Javier Milei, que además logró conquistar a un electorado joven que no solo siente que no le debe nada al pasado, sino que encuentra en ese pasado, como hijos del 2001, la fuente de una intolerable decadencia. Los que dicen que la dicotomía Kirchnerismo anti-Kirchnerismo se terminó deberían reconsiderar si acaso hoy no representa una idea de país cerrado versus país abierto en materia económica. Si tomamos los votos de la elección general y consideramos las similitudes entre Patricia Bullrich y Javier Milei, podríamos decir o deducir que hay una nueva mayoría de centroderecha con capacidad de imponerse. Y por eso estamos viendo la estrategia del gobierno que tiene dos partes, una alentar el ausentismo con el feriado y la otra, promover el voto en blanco. La discusión sobre si votar en blanco es votar por masa tuvo ayer un ejemplo interesante, que yo recién se lo decía a Babi. Si todos los que no votaron por mi ley votaran en blanco el próximo 19 de noviembre, se reiteraría un triunfo de masa que elevaría su porcentaje a 55%. Entonces, masa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por mi ley la elección pasada. Eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad. Para Massa es ideal que haya neutralidad, porque con neutralidad no crecería mi ley. Lo que también la explica es el temor de haber tocado un techo en sus votantes. Me refiero a Massa. Por eso su desesperada casa de radicales, e incluso recitando el preámbulo como Alfonsín, ¿no? Una encuesta interna que recibió el expresidente Macri muestra. Que el 60% de los votantes de Patricia Bullrich al menos votaría por Javier Milei en la segunda vuelta. Para atenuar ese traslado se espera una fuerte campaña de demonización del candidato libertario en las semanas que vienen, que va a proceder obviamente de, de Massa, del gobierno. Y recordemos que Massa cuenta con todo el aparato del Estado para lograrlo y ninguna timidez para usarlo. Del otro lado, Javier Milei buscará combinar una moderación de lo extremo sin perder la frescura de lo nuevo y seguirá teniendo como aliada a la crisis económica. Una crisis que en episodios terminales, como la falta de combustible, sigue enviando un mensaje a toda la sociedad, que esto, así como está, ya no se aguanta más. Espero sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse mis próximos videos. Y suscríbanse a Basta Ya.